Buenos días, me encuentro en compañía de un joven portento, talentoso, oriundo de la ciudad de Sincelejo. Su nombre es Jesús Javier Molina Acosta, un nombre que ya no es extraño para quienes estén escuchando esta entrevista, por cuanto el joven ha descollado intensamente, no solo en el departamento de Sucre, sino en el territorio nacional y hasta internacional. Jesús Molina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Jesús, ¿desde qué edad comenzó a palpitar el corazón con esto de la música, con este arrebato brioso e impetuoso que tú tienes sobre la música? Bueno, empezó alrededor de los 4 años, que me regalaron un pianito chiquitico, y ahí empezó todo. ¿A quién le debes el éxito que has tenido en la música? Primeramente se lo debo al Señor, que es el que me ha dado el talento, a las personas que me han apoyado, como mis padres, y eso es lo que yo quiero. ¿Quiénes fueron tus primeros tutores en la música? Bueno, yo solo en la vida he tenido 2 profesores de piano y también toco saxofón como instrumento secundario, y el único profesor de piano que he tenido en mi vida se llama Eliud Montes. Eliud Montes, que es un pianista de la Iglesia Centro Familiar Cristiano, que yo estaba muy pequeño y él a mí me instruyó desde pequeño. Él ahora mismo está en Chocho, si no estoy mal. Y el profesor de saxofón, el único que he tenido en mi vida, se llama José Hernández, saxofonista de la banda departamental, más conocido vulgarmente como Saxo Ancho. Sí. ¿Qué concepto te merecen los saxofonistas y pianistas del departamento de Sucre, y más concretamente los de Sincelejo? Bueno, la verdad es que no he como que incursionado un poco sobre ese tema, pues porque no tengo el conocimiento de qué piensan ellos, pero yo lo único que trato de hacer es primero agradar al Señor y primero agradarme a mí con mi música, y así se concibe lo que es agradar a las demás personas. ¿Y qué consejo les darías a estos mismos colegas tuyos de aquí de Sincelejo, musicalmente hablando? Pues el consejo que les doy es que sigan para adelante, no se rindan. Esto de la música es todos los días y hay que perseverar. Y lo más importante es no quedarse en una zona de confort, en el sentido que si ya me sé esto, si ya me sé lo otro, si ya sé leer esto, si ya toco esto, no quiero seguir avanzando. Siempre miren que hay más de lo que ustedes tocan, hay mucho más que incursionar todavía. ¿Qué viene futurísticamente hablando en la vida de Jesús Molina Acosta? Pues ahora mismo lo que tenemos son unas giras y proyectos de grabaciones a otros artistas. Ahora precisamente el 13 de enero salimos por una gira en Ecuador, en Chile, talleres en iglesias, universidades, conciertos de piano allá solo y cosas así. Y pues lo que el Señor nos tenga para este año son festivales que ya están confirmados para septiembre, agosto, todo esto donde se mueve el jazz a nivel nacional e internacional.